Jo anem ara a parlar de l'energia solar, ja saben que és una font inagotable i també que és renovable i se perfila com una gran solució sobretot per aquesta implementació ja saben, eh, creixent de demanda energètica que existeix a nivell global no? per tant, està clar que l'energia solar és precisament una alternativa eh, positiva eh, fiable i renovable per a parlar d'aquest tema i d'altres eh, anem a parlar amb una experta, en aquest cas és Susana Otero, que és investigadora líder en enginyeria de l'Institut Tecnològic del plástico. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un auténtico placer que estés con nosotros en directo en eh, Aprop de Tú, ya sabes que estamos en Group Televisión y eh, primero que nada agradecerte eh, tu presencia. Vamos a hablar sobre todo ¿no? energías renovables y después nos vamos a centrar sobre todo en celdas solares. Eh, ¿Cómo está la situación actual en España? Por ejemplo, a nivel de, de la renovación, exactamente en este caso, eh, para ir camino todos de la mano, ¿no? Para una energía solar que es más saludable y renovable. A ver, desde luego estamos en una región que somos unos privilegiados a nivel de renovables, en tanto en cuanto que tenemos solo, eh, sol, tenemos viento, con lo cual eh, España es una potencia en energías renovables. Y también contamos con grandes compañías, con grandes empresas que trabajan en esta línea. Eh, uh -huh. De manera que a España, España puede aportar mucho valor en este sector de las renovables, además de que ya ha habido momentos pico en estos últimos meses donde gran parte de la energía eléctrica eh, provenía de fuentes renovables. Uh -huh. Después tenemos, eh, tenemos que destacar ¿no? la, la importancia de las eh, celdas solares, ¿no? que cada vez son más habituales en la mayoría de edificios y, y estructuras. ¿no? ¿Y ¿Qué importancia le tenemos que dar a las celdas solares? A ver, hemos visto en, en este último año y medio, precisamente con el gran incremento del coste de, de la energía, eh, uh -huh. ha habido y ta, a, también aprovechando los incentivos desde gobiernos centrales y autonómicos, ha habido un boom en instalaciones de paneles solares, eh, tanto en huertos solares como especialmente en autoconsumo. Entonces, eh, bueno, eh, la energía solar fotovoltaica también va incrementando poco a poco eficiencia, sobre todo va reduciendo costes de producción, con lo cual hoy por hoy sí que es una alternativa eficiente. Y, y además eh, con un coste que se puede amortizar en pocos años. Uh -huh. eh, hemos observado eh, que los, digamos las celdas solares tradicionales eh, están hechas con un material eh, recubierto de silicio, ¿no? Y vosotros desde el Instituto Tecnológico del Plástico eh, presentáis una eh, solución innovadora. Correcto. Hoy por hoy, lo que es el parque de paneles solares que podemos encontrar instalados a nivel mundial es material basado en silicio, que es una solución que ya llega a un rango de eficiencia del 20% de la energía capturada del sol convertida en electricidad y que son estables a, en módulos solares a, a muy largo plazo. Esa es la realidad actual. Ahora bien, el silicio tiene un alto coste en su extracción y en su procesado, un, gran, un alto coste energético y económico. De manera que a nivel mundial se están trabajando en soluciones alternativas y hoy por hoy las perovskitas son materiales que tienen un, uh, un futuro muy, muy prometedor. Ajá. Ahora bien, todo lo que se está haciendo todavía es a nivel de laboratorio. Sí, para, para entender bien, sobre todo la gente que está desde casa, eh, estamos hablando de, del silicio que es el material tradicional con la que se han hecho las celdas solares, eh, con como has dicho, pues eh, tiene un hándicap, no, sobre todo por el alto coste energético, eh, etcétera. Pero además presentáis la alternativa, pero claro, eh, para que la gente sepa exactamente qué es, qué son las perovskitas. Vale. Pero, perovskitas. Eh, perovskitas, ¿no? sí. Es un material cristalino, eh, proviene de su nombre original, eh, que es el mineral de la perovskita, que fue descubierto en los Urales en el siglo XIX. Sí. Y eh, en la actualidad eh, se trata de un compuesto químico con una estructura similar a la del mineral original. Uh -huh. Y que es un material que está al alcance de todos, cuya extracción es muy barata. Ah, tiene totalmente ausencia de emisiones y eh, se produce de manera natural a partir del óxido de titanio de calcio. Uh -huh. Y se puede formar eh, con rutas químicas a baja temperatura a partir de un material que es muy abundante y que eh, permite producir unas capas de mucha calidad óptica y electrónica. Uh -huh. de, eh, a nivel de, de transmisión de corriente eléctrica. Y también eh, quería comentarte, Susana. Eh, hasta ahora hemos visto, pues, esas placas solares eh, rígidas, enormes, ¿no? Pero claro, el hecho de, de ir avanzando tecnológicamente como sociedad y en este caso en energías renovables y también en placas solares eh, permite cierta flexibilidad las nuevas celdas solares. Sí, así es. En la actualidad lo que encontramos son paneles rígidos, que eh, para ciertas aplicaciones son eh, perfectos. Ahora bien, cada vez más evolucionamos a una serie de soluciones que son portables, que tenemos que llevar a cualquier lugar, que sean ligeros, que sean incluso flexibles o enrollables. Y ahí es donde las perovskitas... Eh, están permitiendo avanzar en esa dirección. Eh, en la actualidad... Un módulo de, de silicio está en torno a los 18 centímetros de grosor. Sí. Mientras que en el caso de las perosquitas estamos eh, pudiendo desarrollar soluciones de solo un milímetro de uh -huh. espesor de capa. Es, es para es que te llegas a la idea. Es, es muy, muy fina. fina. Uh -huh. De hecho, no sé si te puedo enseñar a cámara. Sí, por favor, enseñando sí. para que la gente tenga Mira. en casa. Ahora mismo, fijaros. Sí. Estos son celdas solares que estamos trabajando a nivel de laboratorio, ¿vale? Ajá. Si te fijas, las estamos depositando en un material que es de capa fina, totalmente sí. flexible. El objetivo es poder llegar a tener paneles que sean flexibles, que sean muy ligeros y que se puedan eh, integrar en prácticamente cualquier objeto, para, sobre sí. todo para soluciones portables, ¿no? donde puedas. Llevarte a cualquier sitio, recargar eh, tu dispositivo muy fácilmente. Ahí me gustaría, precisamente, vamos a centrarnos en la practicidad ¿no? de estas nuevas placas solares que estáis investigando y creando desde el Instituto Tecnológico del Plástico. Por ejemplo, eh, yo me voy de viaje con mi tienda de campaña, eh, ¿podría usar este tipo de placas solares? A ver... Como te decía, hoy por hoy eh, lo que se está trabajando es todo a nivel de laboratorio. ¿vale? Estamos hablando de celdas de un centímetro cuadrado, pero se espera que en muy poco tiempo se puedan encontrar, eh, encontrar la solución para poderlo escalar en paneles que, como tú bien dices, pudieras integrar en cualquier lugar, en tiendas de campaña, eh, imagínate toldos. Porque, claro, las placas solares actuales te las, las colocas en el techo de los edificios. Sí. Imagínate que tú tuvieras un toldo que puedas enrollar y, y, y desplegar fácilmente y que tuvieras en tu casa capacidad de generar ese tipo de energía. Entonces, claro, soluciones como estas te van a permitir eh, integrar eh, prácticamente en cualquier, en cualquier lugar. Ajá. O sea que el futuro en, en unos años, ¿cuál será, Susana, desde tu punto de vista? O sea, ¿Tendremos una capacidad de poder llevarnos las celdas y en cualquier momento poder eh, hacerles uso? Se está, se está trabajando para ello, no solo en ENCLAS, en muchos centros y a nivel internacional. Eh, hay grandes bar... a ver, eh, las perovskitas tienen muchas ventajas, ¿vale? Sí. La eficiencia a nivel de laboratorio puede llegar a ser eficiencias superiores al silicio, todavía a nivel de laboratorio, ojo. Sí. Eh, como decía, a nivel de escalada industrial eh, va a permitir que se desarrollen celdas solares o en este caso paneles solares con una reducción de hasta el 80% del coste de la producción de los paneles solares actuales. Imaginaros 80. la reducción de coste hasta un 80% menos de costes de producción. Ahora bien, todavía hay barreras que salvar por las que se está trabajando, no solo en EIPLA, sino en otros centros a nivel internacional, como decía, y es que las perusquitas todavía eh, se tienen un proceso de degradación, no son estables todavía, uh -huh. como el silicio, porque reaccionan y degradan ante la presencia de oxígeno y de humedad yeah. o de la luz solar. Eh, o de la radiación ultravioleta, mejor dicho. Sí. Entonces, lo que también se está trabajando en paralelo es eh, lo que se llama el proceso de encapsulación o sellado, ¿vale? Uh -huh. Tratando de conseguir soluciones eh, de materiales de sellado que permitan tener alta barrera al oxígeno y a la humedad y, de esta y, y así poder alargar la vida útil del panel, del panel solar. Ajá. Eh, Susana, ¿quién financia y participa en esta investigación? Vale, bueno, pues eh, eh, contamos con el apoyo del IBACE, que es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que es quien nos financia este proyecto, y en este caso estamos en colaboración con dos grupos de investigación, uno de la Universidad de Valencia eh, y otro de la Universidad de Jaume I de Castellón. Eh, son entidades que están colaborando estrechamente con nosotros en las caracterizaciones de los materiales, en eh, pruebas de estructuras de capas. Y luego, a su vez, también contamos con el apoyo de tres empresas de la comunidad valenciana, uh -huh. como son Intenanomat, en este caso para determinadas... Porque las estructuras de una celda solar, en realidad, es una estructura multicapa que lleva distintos uh -huh. materiales. La capa activa es la de Perovskitas, sí. pero tiene que haber una capa que recoja los electrones y los transporte hasta los electrodos. Ajá. Entonces, ahí, eh, para este tipo de soluciones, estamos colaborando con Intenanomat. En el tema de de resinas para el encapsulado, estamos colaborando con Omar Coatings y uh -huh. luego también estamos colaborando con ClearPET para todo el tema de sustratos. Este, como os decía, la, la, las celdas solares se construyen sobre sustratos, en uh -huh. el caso de las solares de silicio, sobre vidrio y aquí estamos trabajando sobre PET. Entonces, uh -huh. con ClearPET estamos viendo posibilidades de que esos sustratos te, contengan una parte de PET reciclado. Uh -huh. Interesante. Eh, si hacemos una comparativa con otros países de la Unión Europea, eh, ¿cuál es la situación actual de España? A ver, en España hay muy buenos grupos de investigación a nivel de universidades, ¿vale? Igual uh -huh. que yo creo que podemos estar realmente eh, a nivel de investigación eh, codo con codo con otros, con otros países europeos, como puedan ser Alemania y Centro-Norte Europa en el ámbito de la investigación. Ahí no hay nada que, que envidiar. A nivel industrial no tenemos eh, todavía empresas que puedan escalar. También es cierto que el grueso de, la, de lo que es el desarrollo de paneles solares de la tecnología actual de silicio donde está es en Asia. Ajá. Y lo que se está intentando es que haya empresa en Europa que pueda producir este tipo de, eh, de celdas solares que no tienen tantas exigencias en el escalado industrial como puedan ser las de silicio y quizá eh, el trabajar a nivel europeo en celdas de perovskitas pueda ser una buena alternativa para poder competir con Asia en un futuro sí. en el ámbito de paneles solares fotovoltaicos. Uh -huh. Muchísimas gracias, eh, Susana Otero, investigadora líder en de ingeniería eh, del Instituto Tecnológico del Plástico de IMPLAS. Muchísimas gracias por habernos ilustrado eh, sobre este, este nuevo producto que en principio, bueno, eh, vamos a ver si en un eh, futurible podemos tener acceso, no, todos los ciudadanos, no, sobre todo porque va a suponer un, muchísimas ventajas. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación, eh, por haber contado con nosotros. Y espero haber arrojado un poquito de luz en, en toda esta tecnología. Desde luego que sí que lo has hecho, Susana. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.